antes no decían nada y ahora dicen más. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Siempre vivirá. Caminé ese camino, me encontré con su brillo. Esa es una verdad que en mí siempre vivirá. La melancolía todo lo cubría, pero ya lo pasé. Me despido de ti, me voy. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Estamos de regreso aquí en Indie Mob, también estamos iniciando la transmisión en vivo, así es que Dave, hola, es Van, ahí está, para que vean que sí cantan y lo van a comprobar este 15 de mayo en el Teatro de la Ciudad junto a Nur Slim y Edel Juárez, una combinación, comentábamos, rara, pero que sabemos les va a gustar. Y a ver, síganos contando cómo es que va a ser el concierto. Me decías que es triple, cada agrupación va a tener su tiempo. ¿Cabría la posibilidad de hacer algo los tres al mismo tiempo? Pues la gente tiene que ir para comprobarlo, ¿no? tiene que comprobarlo, ¿no? Y bueno, cuéntenos, ahorita estábamos escuchando un fragmento de El Baile y el Salón, sí, de Café Tacuba. ¿Cómo se sintieron con esa canción? Pues nos gusta mucho, ¿no? Nosotros le dimos también pues otro giro, quizás también es más fresa, ¿no? Así que la original, pero bueno, es una canción pues muy padre, ¿no? Es muy muy rítmica y bueno, ellos pues, son una gran banda súper importante de México. Entonces, siempre que escogemos nosotros nuestro repertorio, pues buscamos eso, ¿no? Así, a ver, cosas que nos gusten mucho y que pues valgan la pena, porque también pues hacer un arreglo de estos pues lleva tiempo y trabajo, no es así como que también. Ah, ya no, si montamos una canción, pues es porque realmente vale la pena, ¿no? Y es muy difícil hacer un arreglo, entonces. No es así de, al fin que sí cantamos, vamos a poner esta canción y ya. Es mucho más difícil que cantar en el karaoke. No, y es que en los karaoke se encuentra cada cosa. Exacto. Y bueno, ¿qué planes? Me comentaban hace rato de ese EP. Pues lo acabamos de grabar, tiene como ya dos semanitas que nos metimos al estudio a grabarlo. Y pues ya quedó con las últimas revisiones, suena muy muy padre y pues esperamos que ya quede lo más pronto posible a la venta en las plataformas digitales y pues así, para que lo compren y lo escuchen mucho. ¿Cómo se llama el EP? Se va a llamar Pop a Capela, o sea, como ahora sí que... Como lo que hace. Como lo que hace. Exactamente.
¿Qué, pueden adelantar alguna de las canciones que trae el EP? Pues, digamos que nuestros éxitos, o sea, nuestro, qué es lo que van a escuchar en el concierto y también lo van a encontrar en el EP. O sea, como que nuestras videos que más éxito tienen, las canciones que más le han gustado a la gente, esas van a estar. Y bueno, una que otra sorpresa. O sea, va a haber una, unas canciones que no han escuchado, ajá, que si van al concierto las escucharán y que en el disco también, unas, digamos, exacto, unas nuevas, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿qué planes, aparte de, pues de, me imagino que empezar a promocionar el EP, qué otros planes tiene Los Aviñón? Pues muchos, vamos a seguir haciendo videos. Principalmente yo creo que eso, tenemos que hacer llegar a mucha gente este EP, que hicimos con mucho amor y mucho cariño, para que mucha gente lo pueda escuchar, y después, pues yo creo que seguir haciendo conciertos, seguir buscando foro para darnos a conocer, para que la gente nos conozca y sepa que se puede hacer a capela en México y muy bien, además. Sí, ay, afortunadamente con las redes sociales, pues ya uno empieza como a expandir, ¿no? Su mercado quizás sin buscarlo, ¿no? Entonces la gente nos escribe de Chile, de Colombia, de España, de todos lados. De Perú, ¿no? De diferentes partes del país, ¿no? Nos hemos presentado en algunos lugares, estuvimos en Monterrey, así, entonces la gente dice, ay, vengan acá y vengan a Mérida, entonces pues queremos hacer eso, ¿no? O sea, lo que sigue es, pues vamos a llevar el disco pues a todos lados, ¿no? Y bueno, ¿alguna sorpresa que ustedes tengan para la gente que va a asistir este 15 de mayo al Teatro de la Ciudad? Pues, de nuestras colaboraciones va a ir alguien. Exacto. De lo que hemos hecho. De las colaboraciones que hemos hecho, va a ir alguien, así, una gran sorpresa. No quiero revelar para que sea sorpresa, sino la gente, yo ya sabía. Por eso vine, ¿no? Exacto. No, vayan por Los Aviñón, vayan por Edel Juárez, por Nures Lim. Sí, exacto. Porque ya lo hemos dicho en 3-4 ocasiones en lo que llevamos de programa. Es una combinación que llama la atención y que ojalá no sea la primera vez que se junten. Sí, ajá, no, y bueno, pues yo creo que es muy raro, la verdad, o sea, que ocurren este tipo de cosas, es así como un eclipse lunar, ¿no? O sea, como que se pongan ahí tantas cosas así en esa posición, y bueno, pues puedes verlo como una gran inversión, ¿no? Decir, pues pago uno y me llevo tres, ¿no? Entonces te vas a llevar tres propuestas que probablemente nunca vuelvas a escuchar juntas, ¿no? A menos de que compres los tres discos y los pongas los tres seguidos en tu casa, ¿no? Pero, ajá, si no, es como difícil. Y bueno, a ver, no se hagan el rogar como aquella anécdota que les contaba. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cómo se llama la canción? Vamos a cantarles de nuestro último video, Esperaba, que es una canción de Julieta Venegas, de su último disco. A ver, Fer, para poderlos escuchar totalmente en vivo. No. Las canciones de Charlie sonando en tu casa me hacían flotar sobre Buenos Aires. Sobre el mundo entero, sobre el universo. Si es que... Público amable y conocedor. Me imagino que si esto pasa con dos, imagínense con seis voces, sí, lo que van a poder disfrutar en el Teatro de la Ciudad. Dave, Esban, ¿algo más que quieran agregar que la gente de Indie Mob tenga que saber de Los Aviñón para que se motiven a ir? Pues miren, si no nos habían escuchado nunca, métanse a YouTube, ¿no? Busquen Los Aviñón, en nuestro canal tenemos muchos videos, tenemos muchas colaboraciones, nuestro Twitter. Sí, bueno, en nuestro Twitter como @losaviñón y en nuestro Instagram también estamos así, en Facebook como Los Aviñón también nos encuentran. Escríbanos, ¿no? O sea, que si no pueden ir, bueno, pues díganos qué tal les parece lo déjenos que hacemos. Nosotros somos bien contestones, así contestamos a todos. Entonces, lo que nos pongan, los son seis. Exacto. Sí, entonces, pues nos encanta mucho estar en contacto. Y bueno, pues queremos realmente que vayan al concierto. Hemos preparado algo muy, muy bonito. Así hemos puesto todo de nosotros en este concierto. Y estoy seguro que pues va a ser inolvidable. Entonces, vayan, hay boletos en Ticketmaster, en taquilla, precios súper accesibles, descuentos a estudiantes, INAPAM, no hay pretexto, domingo, no hay nada que hacer, 6 de la tarde, Teatro de la Ciudad, Centro de la Ciudad. Y bueno, aparte de Los Aviñón, ¿qué hace Dave? ¿En qué más andas? Pues bueno, por mucho tiempo estuve haciendo teatro musical, este año me tomé como un sabático de musicales, porque los musicales requieren mucho tiempo, mucha alma, mucho esfuerzo, entonces, bueno, este año decidí impulsar un poco más a Los Aviñón, que es mi prioridad, pero al mismo tiempo soy docente, también doy clases de música, doy clases en dos escuelas, en la Academia de Arte de Florencia, y en el Liceo de Alto Rendimiento en Teatro Musical, o sea, no me alejé de todos los musicales, y bueno, pues ahí doy clases también. Esban. Yo hace casi un año
estoy estudiando música, acabo de entrar a la carrera de composición popular contemporánea. Y pues estoy muy contento también. Igual no he hecho mucho teatro musical últimamente, pero estoy muy contento en mi escuela y estoy aprendiendo muchas cosas que seguro me van a servir muchísimo. Entonces, a eso me dedico ahora. Soy estudiante. Y Sabiñón. Ah, y Sabiñón. Claro. También además, tu prioridad. Sí, por supuesto. Estás escuchando el podcast de Indie Mob con Sebastián Huerta. Sí, pues es que ya es el domingo, entonces estamos así, tuve para acá, y tuve para acá, y tuve para acá, y también ensayar, porque pues no nada más la gente pues va a ir a ver un buen show, ¿no? Entonces tiene que estar... Así, pues, para eso tanto estuvieron promocionando para esto. Exacto, no podemos quedar mal, es muy importante, entonces... Claro. Pues vayan, ¿no? La verdad es que a mí me encanta, o sea, como que es de todo lo que he hecho en mi vida musical, pues lo que más feliz me hace es esto, ¿no? Es algo que me da mucho orgullo, ¿no? Que es muy complicado, que a veces yo digo, estoy loco, o sea, ¿por qué hago esto? Pero ya que estoy, ¿no? Cantando, lo que se siente, lo que se logra, la respuesta de la gente, ¿no? Pienso mucho en los comentarios, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, cuando salió un video, alguien puso, mi hija de 3 años ve su video varias veces y no entiende de dónde viene la música. O sea, dice, ¿dónde están los instrumentos? Dice, ¿cómo salen, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues a mí me encantan, me conmueven mucho y siento que pues es parte del sentido de lo que hacemos, que la gente se inspire. Nos escribió hace poco un director de coro así de Saltillo, ¿no? No, pues me encanta lo que hacen y a mis alumnos les quiero montar una de ustedes y así. Entonces, pues eso, no sé, se siente padre. Se siente como que se está logrando el cometido, ¿no? Que es inspirar, uh-huh, ser escuchados. Así es. Hay canciones que me imagino que siguen saliendo y a ustedes les gustan. ¿Alguna que ustedes digan es la siguiente que vamos a montar? Pues ya tenemos como varias en el tintero, ¿no? Sí. O sea, el próximo video, es que no sé si revelarlo o no. Es sorpresa, queremos que sea sorpresa. Es una sorpresa. Concierto también. Pero bueno, por ejemplo, así como, bueno, funcionó muy bien la cronología que hicimos de Julieta, queremos hacer así de otros artistas mexicanos, o sea, ajá, de otros como... Claro. Gente importante que compone un montón, ¿no? Entonces, quiero que estén pendientes. Las redes sociales para que la gente esté al pendiente de Los Sabiñón. Twitter, @losavinón. Facebook como Los Sabiñón, así. Y YouTube e Instagram, Los Sabiñón. Muy sencillito. Muy sencillito. Y ya. ¿Qué otra canción quieren que escuchemos para que se termine de convencer la gente para ir el 15 de mayo? Pues, al Teatro de la Ciudad. Pues, ¿por qué no ponen la que hicimos con Kalimba, que se llama Estrellas Rotas? Estrellas Rotas. A ver. Sí, pone. Oye, el destino se está poniendo de nuestro lado. Justamente cuando pidieron cronología de Julieta Venegas, esa estaba aquí. Y justamente ahora está la de Kalimba. Ah, ya ves. Pero, a ver si no meten en aprietos a Fernando, a lo del productor. Pero es que está la de Kalimba que hizo él. Y aparte, si pone Kalimba Estrellas Rotas, hay uno donde aparecen nuestras caras. Ajá. Y es eso. Justo, ¿no? Empieza a aparecer él en el centro. Exacto. Y después ustedes alrededor. Y justo ahora, sale. ¿Ya la tiene Fernando? Ahí está. ¿O te la mando? No, pues yo ya la escucho, entonces seguro es eso, ¿no? Ya está, ¿no? Ahí está sonando. Está, si no, entonces, para que no haya duda. Ahí está, Estrellas Rotas de Los Sabiñón con Kalimba. Seguimos con más aquí en Indie Mob a través de Radio 3. Junta pedazos de un amor como un rompecabezas que me dejaste. Jugué a pedirle al tiempo libertad, pero él al darse cuenta que no está, me obligo a buscarte donde quiera que estés. Ya no avances más. Si puedes esperar, yo correré para alcanzarte. Solo espérame. Puse mi mundo a girar, dejando en pausa sueños que me dejaste. Estuve a un paso de olvidar, estuve
estuve a un segundo de nunca más pensarte. Y de repente el terco corazón volvió a ponerte en mi imaginación y me obligó a buscarte donde quiera que estés. Ya no avances más.